Muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia, bienvenidos a un nuevo directo de FIFA 22. Hoy, chicos, no vamos a hacer primero la Liga, porque en la Liga vamos primero, en la Copa 16avos de final. Espero que mi Luguiño, que consiga ya una Copa, sería la bomba, de verdad, sería la maldita bomba, porque me molaría muchísimo. Porque ya sabes que estoy jugando en profesional y no es fácil con el Luguiño no es fácil. Así que vamos a darle un poquito de cañeta moreneta. De cañeta moreneta. Y le estoy diciendo al Jaimoto: Jaimoto, métete al directo. Ah, y ahora me suelta, estoy bien. Bueno. ¿Qué hora es? 8. Madre mía. Liga Santander. ¿Por qué me pones al Pichalona este ahí en el medio? Yo no quiero al Pichalona. Sácame al Pichalona de ahí. One moment, porque voy a hacer una cosita. Voy a bajar el volumen de toda la música. Esto está así. Vale. ¿Dónde está? Si me queréis ver la cara, ya sabes dónde encontrarme. Me estás pidiendo. Qué pesado con que murió el Fortnite, tío. Si no lo juegas, será porque tú no quieres jugarlo. Yo alucino con la gente. Vale, pues ahora ya estamos en directo. Ahí está. Esperemos que no se pase la gente. Si se pasa la gente, me pido. Eso es lo seguro. 5 rosas. Ponle 20. Ya está. Ahí. Vale, chicuelos. Pues nada, hoy me pillas antes de la hora de siempre. ¿Qué dice la locura? ¿Dónde está el otro? ¡Qué rápido es! ¿Cómo me tiene las notificaciones activadas este hombre? ¡Santos! ¿Qué tal? Vamos ahí a ver qué... Me tiene las notificaciones activadas, ¿eh? Madre mía, ¿eh? ¡Militar! ¡Gracias por esa rosita! ¡Máquina! Vamos a ver qué ocurre hoy con el Luguiño. ¡Ahí, ahí! ¡Santos! ¡Santos! Estoy con el Lugo. Ostras, Andresito, eres mi fan, ya. Er. Hola, Er. Soy Er. Vamos para allá. A ver qué ocurre. Si consigo. Me habéis puesto dos colores de equipo muy iguales. Saludo, Er. ¡Ay! ¡Erlan! Militar. ¿Por qué te has puesto el nombre de militar? Bueno, ya puedo haber estado directo hoy. Neno, que yo juego y juego para adelante. Ahora ya estoy bien. Vale, pues vamos a empezar este partido. También estoy en Twitch ahora mismo.
Y espero que podamos hacer algo con el Luguiño. Voy a buscarle las cosquillas a todo, de verdad. ¿Cuánto crees que quedo con el, en profesional? Lugo-Valencia, semifinales o 16avos de final. Hostia, ya empezamos a encontrar. Me encantan los comentarios. Se ha encontrado no sé qué y acaban de repartir. Yo, Andresito, tengo ganas. Tengo muchas ganas. Va a tener el toque este del Rock en sí. Lo que me mola a mí. Madre mía, esto va a ser demasiado futurista. Mira. Se me escucha súper bajo ahora el juego, ¡Vamos! ¡Primer gol ya! No me lo creo. No me lo creo. ¡Qué defensa! Vamos a ver, os pongo un poco la pantalla. ¿Quieres ver el partido? Pero es malísimo, que desde aquí me es complicadísimo. La primera pelota que toco, yo no sé dónde poner esto, que os digo la verdad. Voy a poner esto aquí. Se ve algo. Voy a ponerlo más para atrás. Se ve. A ver, yo os lo pongo hoy, porque el partido está trepidantemente trepidante. Yo solo tengo un jugador. Falta, pero el árbitro no quiere cortar. Yo solo tengo un jugador. Falta. ¡Neno! Sí, pero no puedo ponerlo más. No va. Claro, pero por eso estoy en Twitch. Santos, por si también quieres pasarte. En Twitch están 720, se ve igual. Es que de perfil es un problema. No tengo TikTok pensado para los directos de videojuegos. Por el momento. ¡Oh, no! ¡No! Es que el Lugo es de segunda. ¡Hostia! ¿Qué acabas de hacer? Tío, podías haber corrido, ¿eh? Se me escucha súper. Ah, vale, tenía yo el volumen bajo. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Es que estoy colocado aquí para recibir la pelota, pero parece que. Ahora. No. La pelota queda libre y la pierden. Yo no llevé ninguna tarjeta amarilla, ¿eh? Ninguna sola. Y está siendo muy difícil. Uy. ¡Corre! Pase a la zona de peligro. ¡Ole! ¡Tira! ¡Uy! Le faltó poco. Voy a poner un poquito más para poder yo leer la pantalla. Si no, no puedo. No puedo leer la pantalla. Voy a echarle un poco más para atrás. Ahí. Si no, es que no puedo leer el chat. Si quieres. Vamos. Aquí no sé cómo pedirle. ¡Venga, toca la bonita! Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. ¡Tras! Balón arriba, puede haber peligro. Faltó yo poco. Para salvar a su equipo. Vaya parado. Faltó yo poquito. Me faltó poquito. Venga, otra vez. Pídela. ¡Dios! Mi jugador de cabeza no la sé. Decide retrasar la bola. Esa jugada podría llevar. ¡Oh, no! ¡Qué golazo! ¡Vamos, ese golito! ¿Cuánta batería tengo? 78, vale. Es que al final yo no puedo jugar en la nube. Bueno, online porque me va a faltar. El mando me derrapa, no funciona. Y espero que no me echen fuera.
Intenta hacerse con la pelota. Buena. Se fue la jugada. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Esta puede ir. ¡Hostia! La lancé demasiado fuerte. Cuidado con los niños. ¿Cómo? Sí, porque ese balón lleva. Es que no veo cómo. Ah, vale, sí, se ve. Que como tengo la pantalla en negro, no la veo. La pantalla para leer el chat. Necesito comprarme el 23, pero el 23 ya caerá cuando termine. Cuando termine esto. No sé. Hazard. Hoy no llegó por un pelo, pero se va por el lateral. Moreno. Uy, casi, ¿eh? ¡Para dentro! ¡Dale! ¡Qué buena! ¡Madre de Dios! ¡Qué buena! ¡Bonito gol, eh! ¡Bonito gol! Está sentenciado el encuentro. Pues está en profesional, ¿eh? Está más acabado que tú. Moyano. No pueden conmigo. Estoy jugando como si estuviera jugando de verdad en un solo jugador. Es lo bueno que tiene. Carlos Soler. Venga, vamos. Atacaron. El rival no puede. Atacar si tienes cojones. Uy. Ojito que puede. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No, el palo! Así se despeja un balón. Dios, el portero, qué buena. Está bien, está bien. Y hoy ya tuvimos carrerita de Fórmula 1 y ha estado muy, muy bien. A ver, me llevé varias hostias, sí, pero no me importa. Se están empezando a abrir mis jugadores. Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo. Está la repetición. Tomeando por si acaso hay alguien por aquí por Twitch. Por Twitchito. No, pero ¿cómo te la voy a alargar si no hay nadie? ¿Dónde quieres que te la alargue? Tú estás loco. Atención, que quiere marcar. ¡Hostia! Buen pase, sí, ya veo. Y sigo con el mando estropeado, ¿eh? Mala gaita, tío. Hazard. Valor en poder de Rachik. Que no quiero forzar a mi jugador para poder escapar rápido para arriba. Oscar, mi jugador tiene muchísima potencia. Mete un balón en la zona de peligro. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Bueno el portero! ¡Bueno el portero! ¡Bueno el portero! Aún no me creo que haya llegado ahí. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Me cago en la! ¿Qué estás haciendo? Ahí está la repetición. El córner iba con mucha intención y acabó definiendo con un cabezazo. Nada. Madre mía, cómo se nota que son de segunda, ¿eh? El resultado marcado. Me querían fichar por el. Se acabó la primera mitad. Por el Getafe. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais vosotros? A ver, contadme. ¿Qué haríais vosotros? ¿Ficharíais por el Geta? Decidme, ¿qué haríais? ¿Ficharíais por el Geta? ¿No ficharíais por el Geta? Ahora no se ve, ahora no se ve. A ver, contadme, ¿qué haríais? Porque yo el Lugo lo tengo. Es que el Getafe, ¿dónde está? Ah, que aquí no está, es verdad. Que esto es la copa. Aquí no sale la. Empieza el segundo tiempo y continúa el diluvio universal. Menos mal que estamos en la cabina, pero los que están allá afuera. Hay que presionar más, guachos. El Valencia va a empezar a jugar mejor que el. Reina. El vamos, cuero queda vamos. Suelto tras la entrada. Dios, tardísimo.
intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Hay que presionar un poquito arriba, si no, no vamos a hacer nada. La afición aplaude el esfuerzo. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Pues yo sí. ¡Oh! ¡Oh! Consigue recuperar el balón. Bloquea bien. ¡Ah! La paró. La paró el jugador. La paró. Buen saque fuera del área. Nah, y la das de cabeza para arriba. ¡Madre mía! Peor imposible, ¿eh? Mister está tirándose de los pelos. ¿Por qué me aparece un círculo encima de un jugador? Porque no lo comprendo. Hinteregger está muy presionado. Pues tras muchas llamadas, el United ha conseguido lo que quería, fichar al jugador. Los fichajes siempre ilusionan, Manolo. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Uno para uno. ¡Hostia! ¡Vamos! Dios, ¿quién no me querrá su equipo? Ahí está, en la cámara. Anota otro tanto. Es que está el móvil, está el trípode al límite, un poco más. No falla una. ¿Quién se quedó ahí? Di algo, si no ya vuelvo a poner la cámara en su sitio. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. ¡Hostia! Con facilidad. Todavía no ha pasado el peligro. Madre mía, el paradón del portero, tío. Un remate a bocajarro, pero se paradón del portero. Siguió el premio. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Buscan meterse en el partido. Se la quita de encima y se la lleva. Ole, ole y ole. Hoy los locales no la están oliendo, pero siguen arriba en el marcador y mientras se mantengan firmes en la línea defensiva, no deberían correr peligro. La paró casi sin mirar. Ay, ahí la podía haber robado, ¿eh? Cuidado que ahora el Valente se está poniendo chulo, ¿eh? ¡Buena, el portero, buena! Suerte que la saqué. Ahora en serio, una parada tremenda, era un gol seguro. Saqué al portero. ¡Ay! ¡Es una árbitra! Ah, no, qué susto. O sea, molaría, ¿no? La pone en corto. Envío al área. Despeja con contundencia. Soler. La pelota va a ser del rival. Bueno, voy a poder pedir aquí el balón más. Puede haber contra. Allá va con ganas de comerse al rival. Atención que puede marcar. ¡Ay, qué pase! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. Y ahí va a morir el ataque. ¡Bueno, pa! Bueno, menudo para Lampa aquí. Espera, que voy a cambiar la música. ¿Qué es esto? Esto mejor. Esto mucho mejor. Paparito. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Oye, González, ¿nos dices algo acerca del próximo partido que tiene el Valencia? Tiene por delante un cara a cara con el Valladolid en su siguiente. Cuidado con ese ataque, Manolo. Buena, portero. Buena, buenísimo. Se hizo grande y salvó el mano a mano. Y quién sabe. Se pidió a la gente, ¿verdad? Pues el móvil vuelve para su sitio. Es lo que tiene. La gente quiere verme. La gente no quiere ver la pantalla. Eso ya lo sé yo. La gente quiere verme, no la pantalla. Así mejor, ¿no?
el partido. Venga, 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 vamos, 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 vamos. Curioso en esas acciones. El balón vuela hacia el área. ¡No! ¡Hostia! Si siguen rematando así de fácil, me da a mí que no le marca. Les está faltando más contundencia a la hora de definir. Y ala. Pase a la zona. ¡Iván! ¡De peligro! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Manolo! No se ven paradas como esa todos los días. El partido se detiene y se va a producir un cambio. La ¡venga! Está muy ¡no, el poste! El travesaño devuelve la pelota al césped. ¡Travesaño! ¡Hostia! A ver si la pone al área. Saque de banda para es que pones una bosta a estas horas directos en TikTok. Porque la gente dice muchas tonterías. Si te gustan los hombres, pues. Pues a mí no me digas nada. Entres para el contrario. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. La avalancha de la contra sigue adelante, imparable. Ah, fuera de juego. Se precipitó y están fuera de juego. Rico, Rico, Rico. Hola, Rico. GTI, como el. Gran Turismo Internacional. Rachi. Valor en poder de Rachi. Rachi, Rachi. Uf. Podría ponerla Martín. En el área. ¡Oh! ¡Falta! ¿Cuánto prolonga el árbitro? Pues venga, ese 4-2 bonito, ese 4-2 bonito. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente sin duda para meter un gol. Muchas gracias, Antonio. Tocan y tocan prácticamente a placer. ¡Vamos! Lo han conseguido, pasan a la siguiente ronda. Bueno, bueno. Metiste goles, ¿eh? Está caliente en el equipo que ha quedado eliminado contra pronóstico. Ya te decía. Que somos los primeros de la liga. Que no jueguen con nosotros. Que no jueguen con nosotros. Ah, el Barcelona. Bueno, vamos a enfrentarnos al Barcelona. Nos vamos a enfrentar al Barcelona. ¡Octavos! ¡Levante, levante! Otro tanto. Otro tantito. No sé quiénes quedan, en la liga. Vale, este se ve bien. Este se ve bien. Vamos, que aquí se quedan cortos los. Esto que está aquí arriba, ya sabéis que. Que no afecta en los vídeos ni nada. Pero lo que sí que afecta es en el. Que está nevando. Fijarnos en este hombre que viene de marcarse. Pero apesta en que entre más gente. Anterior. En apenas unos instantes comenzará una batalla que nadie debería perderse. Buenas noches, la protagonista del partido de hoy será, contra todo pronóstico meteorológico, la nieve. ¿Quién no lo iba a decir? Si yo ni siquiera me había traído ropa de abrigo. Alégrense porque vuelven a escuchar las voces divinas de González y de Lama. Eliminatoria de octavos de final de la Copa de España. No te digo nada. Ni te lo digo yo, ni te lo dice nadie. Ahí vemos. ¡Ah, qué mal! Que se medirá el Levante. El visitante parte como favorito, pero que no se confíe, porque los locales tienen a su afición empujando de lo lindo desde las gradas. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, 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 buena defensa. Buena defensa ahí, vamos. ¡Upa! Y a veces los árbitros no quitan el silbato de la boca ni para respirar, pero esta vez ha dejado seguir. Sí, Barolo. Bien hecho, ¿no? Claro que bien hecho. Es una ¡hostia! Buena carrera y buen ahí disparo, ¿eh? Fue muy bonito el disparo. ¡Mister! Gracias, Mister Mateo, por seguir, compañero. También, si quieres ver mi canal de Twitch, puedes. Estamos ahora mismo con el FIFA 22. Sí. Yo el 23 no lo tengo. Y estamos en Copa. Octavos de final.
como ganemos la... Para este pedazo de futbolista que debuta. ¡Hostia! Que trabajaron en su fichaje. Y además dicen que el extremo está muy ilusionado con este nuevo paso en su Como ganemos una copa y el clip. Hostia, no sal... mi jugador no salió, se quedó súper trabado. Se quedó trabadísimo. El pase no le sale como esperaba. Puede crear problemas si sigue avanzando. Bloquea. Vamos. Ahí está. Toquemos. Morel. Ojito con ese pase. Parece que va a centrar. Oh. Salió por el fondo. Se me fue. Pítenles. Bofal. Pues se está nevando en el Lugo. ¿Qué balón ha puesto? Bueno, en el Lugo, porque este estadio no sé dónde es. Morel. Por ahí, vamos. Entra en zona de peligro. Pase que se adentra con mucho peligro. A pillar. Que muy, muy desviado. Le ha pegado con el alma, pero sin apuntar. Le ha pegado con el alma. A ver si fallan un poquito. La presión está funcionando, ¿eh? Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Ay, madre mía, pero no la pierdas ahí. Peligro. Uf, está el Levante presionadísimo. Madre de Dios. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Merda. No hagan caso. El balón ha cambiado de dueño. Bofal. Ward Prowse. Menos nombre. La pelota cambia de equipo. Que te está el árbitro aquí. O lo hacemos más rápido o no lo sacamos, ¿eh? Esto va a ir a... Vamos a ir a prórroga. El defensa cumple con su misión. ¡Tira! El defensa saca milagrosamente un balón. Se puede poner por delante. ¡Oh! ¡Ah, tío! Romero tiré, pero no le hice nada. No le hice nada al árbitro. ¡Qué tostón! Normal que vayan 0-0. Pocas ocasiones y las que tienen. ¡Oh, qué mal! No consigue apoderarse de la pelota. Muy bien visto por el pasador. Solo faltó que alguien apareciera para... Fuera, me cago en la... Venga. World Prowse. El cuero cambia de equipo. Vale, hay que pillar, ¿eh? Hay que ir a pillar. Morel. ¡Corre! No se detiene ante nada. ¡Gol! ¡Toma! ¡Vamos! Esperemos que no sea el último. No me lo creo. Dios, cómo costó, madre mía, había que construir. Distancia con su marcador y cómo lo deja atrás para perforar la portería. Dios mío del alma queridísima, chaval. Costó, Qué golazo. Hasta aquí la primera parte. Bueno, justo en el final de la primera parte. ¿Cómo sigue esto? Manolo. No me lo creo. Vamos. Venga, World Prowse.
tendría por aquí, Deja atrás a su defensor. Falla el pase y lo recupera el rival. Menudo asquito de pase. Espera un momento, que se me cuela el puto cable. Ahí está mejor. World Process. Me perdí. Ah, vale, está ahí. Ahora sí que sí. El fichaje de hecho oficial. Vamos fuera a juego. Mostrarnos un poquito, Paco. La verdad es que los entendidos hablan maravillas de este chico. Yo lo he visto en algún partido y me ha gustado mucho. Tiene un gran futuro por delante. ¿Dónde está? Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Sí, pero es que si no hay nadie al lado mío, mal vamos. La recoge tranquilamente y calma el juego. ¡Vamos! Vamos a hacer una de las locas. ¡Eso mismo! Mete el pie y queda suelto. Van uno abajo, pero la tocan con paciencia y criterio. Sí, criterio ninguno. ¡Bufal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El disparo. ¡Qué bien defendió esa es acción! Que si fuera por mí yo bajaba a defender. La lío más. Dio la línea de pase, pero no ha sabido darlo en el momento adecuado. Se ha precipitado. Madre mía. Están jugando súper arriba, Está en una situación de crear peligro. Espero no tener que jugar contra el Barcelona. Nos tumbla directamente. El defensor se supera líneas con facilidad. Ah, estoy fuera de juego, me cago en Dios. Ojito que siga habiendo peligro. Pero ¡ah, no, tarjeta! ¡Oh! Lo mandamos a la caseta, venga, va. Mandamos ese tío a la caseta. Está claro que sí vio la falta, la de la acción anterior, te digo. Pues no hubo fuera de juego, Qué bien filtró con intención. Ese pase a la espalda puede llevar. ¡Uah! Ahí ha tenido el empate a punto, ha estado de cambiar totalmente el partido. Tremendo, las gradas aún no se creen que el balón no haya llegado al fondo de la red. Está jugando el Levante demasiado presionando, no sé. Los visitantes no pierden un balón, pero sus esfuerzos no parecen inquietar en absoluto al equipo rival, sabedor de que tiene la sartén por el mango. ¡Vamos! ¡Atención, que el pase es robado! ¡Venga, venga! ¡Ah, tío! ¡Mete la puñetera pierna! ¡Qué será tan acaba difícil! El peligro. ¡Vamos! Que estoy solo aquí, Ahí, abriendo. El Levante se prepara para su siguiente partido. ¡Espera, no. Manolo, que esto puede ser gol! ¡Eso estaba fuera de juego! ¡Antirreglamentaria! ¡Enséñame la línea! Manolo, a mí... no me lo había parecido, la verdad. Antonio, gracias. Y con el hombro. Parece que vale. Va a proceder a un cambio. Por poquito, tático. Por poquito, El entrenador cree que necesita frescura para remontar. Necesito ganar con el Lugo, como sea, la Copa. Jugamos la Supercopa, madre mía. Sí, pero el Lugo también está jugando más o menos decente porque estoy yo. Si no, el Lugo estaría en segunda división, seguro. Tiene toda la banda a su disposición. Deja atrás a los defensas. ¡Ay, qué portero, Dios mío, por favor! ¡Qué parada se acaba de marcar el tío! Si no es por él, ahora mismo irían perdiendo. Un córner de manual. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Bufal! Estoy manteniendo la posición, joder. El cuero cambia de equipo. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Bueno. Mete un balón en la zona de peligro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Fuera de juego! ¡Me cago en Dios! Ilegal. ¡Qué mal! ¡Saludos! Podéis preguntar, que yo el chat lo tengo puesto para que se vea todo. Madre mía, los octavos de final.
de la Copa de España. Márcala ahí. Suéltala. Ya no me dice, ya no me dice que la suelte antes. La presión en ataque ha funcionado. ¡Tira! ¡Vamos! ¡Qué asistencia! No sé si eso me contó como una asistencia, pero bueno. Al caballito, chico, al caballito. Hay zonas en las que no puedes dormirte y una de esas es la defensa. Si te despistas. Tira, plum. Para adentro. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ah, que nos cambiaron al Jorge Murel. Acaban de cambiar al tío que acaba de meter. Que no, tampoco me quiero meter yo. El balón cambia de dueño. No, ya tenemos el partido hecho. Lucha la pelota y la gana. Espero. Si lo ven tan claro, me gusta más esta posición que la de estar yo solo arriba, ¿eh? Todos queremos saber cuánto queda. Bueno, pues van a ser dos minutitos más. ¡Dios, qué golazo! Por todos y conseguirlo. ¡Qué golazo! Y la contra, las dos cosas, Manolo. Estoy en Twitch por si quieres ver el partido, ¿eh? Este es el broche de oro. Ahí os enteras de todo, de todo. Así es, han sido superiores y han demostrado... 3-0 al Levante y Copa. En profesional. Y ya... Hay algunos equipos que son difíciles de salvar, pero cuando los salvas... Madre mía, no me lo creo. ¡Vamos! ¡Qué buenísima! Bonito gol, ¿eh? 46 de posición, El equipo tiene muy, muy poquita posesión. Ah, que no está el Barcelona. Está el Leganés. Pasa el Granada. Mira, os voy a decir lo que pasa. Granada, Real Sociedad. Hostia, el Burgos. El Burgos. Esto no lo caso, ¿eh? Esto no lo caso. Vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar. No está ni el Bar... Dios mío. Lugo Español. Madre mía. Hostia, y en los contratos. Cancelar. No puedo... Es que no quiero... No sé cómo va esto, pero da igual. ¿Qué has hecho? ¿A quién estás intentando? ¿A quién estás intentando traer? ¿Estás intentando traer algún jugador para el Lugo? Sassuolo, ¿qué es eso? ¿Sassuolo? No sé qué concha de equipo es ese. Norwich City. Ahí está el Geta. Ahí está el Geta, chaval. Oh, el París acaba de pillarse a alguien, ¿no? No sé. ¿Qué son ahora? No hay entrenamiento. Vale. Chicos, seguimos con la copa, ¿vale? Lugo Español. Podemos jugar bien. Lugo Español. Como ganemos con el Lugo sería muy divertido, ¿eh? Además no es tan fácil.
Pumba. Pumba. Venga, vamos a por él. Y cuidado con este hombre. Queda 5 goles. Para que disfrutemos de este jugador que lidera la tabla de goleadores de esta Copa de España. Hola, amigo. Venga, va. No queda nada para que esto empiece. Lo tengo en profesional, pero estoy jugando con un solo jugador. Así que tiene narices. Sí, así que espero que si llego a jugar con el equipo completo, no sé qué pasaría. Y además es que el Luguiño es de segunda. Carayo, es lo que hay. A ver qué nos depara el apasionante choque de cuartos de final. Yo me pondría más, pero. Ahí vemos el Lugo, que tendrá como rival. ¡Oh! ¡Falta! ¡Falta! ¡Cabrón! ¿Qué es eso? Parte como favorito, pero que no se confíe. Vamos. Porque los locales. Dios mío, por favor, tocar. Venga. Madre mía, es que es un poquito lentos. Lo siento mucho, pero de primera a segunda división se nota muchísimo. Está fuera, está fuera. Terminan los pies del rival. Tiene toda la banda a su disposición. Por aquí. ¡Oh! Impresionante acción defensiva. Cuidado con el Español. No queremos perder la. Que hay dos jugadores sigue, arriba. Sigue, que no hay nadie. Retrasa la bola. Uf. Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo. Pero la es que me gustaría tener un equipo que sí que esté en champ. Demasiado difícil el remate. Se le ha ido muy desviado. ¡El remate! Le acaba de salir un gallo que flipa. Con este hombre. Que si datos por aquí, que si cifras por allá. Y tanta expectación viene por los rumores que hay sobre su retiro. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? Otro más que se retira, madre mía, chaval. Es posible que se lo esté pensando. Pero ¿cuántas se retiran este año? El que era, y en un fútbol tan profesionalizado, Dios, como el actual, estar en forma lo es todo. Y quizás esté ahí notando que le falta algo, pero no lo sé. Qué bien ha interceptado ese ataque. ¿Cómo que mal pedido? ¿Y qué quieres que yo le haga? ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Ay, el poste! ¡El poste! ¡No puede ser! Hostia. En la madera. Pero yo subí al Lugo de segunda a primera. Es la temporada 2. En realidad la liga es la temporada 1. Me encontraste en Twitch. ¡Ah, el portero! Porque puedo decirle a los jugadores más o menos. Haz esto, haz lo otro, pero lo hacen ellos. Es una putada. ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué? El juego tiene un pequeño problema por esto. Y se denota, ¿eh? Venga. No dejéis. No dejéis huecos. No dejéis huecos. Va a tirar, ¿eh? Va a tirar. ¡Bueno, portero! ¡El portero! Tiempo para reaccionar. Suerte que los porteros los podemos sacar fuera. Saca el córner y balón al área. Hostia, cuidado. Pueden adelantar a su equipo. Han conseguido alejar el peligro. Era una buena oportunidad. La entrada era buena. Hostia. El balón quedó suelto. Bueno, por lo menos liberé. Joder, tío, que no quiero ser defensa. El esférico es para el rival. Vamos. Vamos. Corre, me cago en Dios. ¡Corre! Que salta fuera. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Podría haber una buena ocasión. ¡Buley! Me dan miedito. ¡Me dan miedito! Puede adelantarse. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Ese pito ha sonado a posición anterior. Se está poniendo en el partido. Normal que sea un. Falta clarísima, pero deja de seguir. ¿Cómo pides las faltas, tío? Miman el cuero en busca del gol ansiado. Sí, el gol ansiado, pero es que si el jugador. El equipo rival quien juega el cuero. Puede ser gol. ¡Me cago en Dios! Y llegó el primer gol del encuentro. Volvemos a ver el gol que se origina con ese. ¡Rápido, movimiento! ¡No queremos perder! ¡Tremendo! Inaugura el marcador con este 1-0. A presionar. Es lo que toca. El balón queda suelto después de esa entrada.
La recupera en el área. Mierda. Español, me cago en Dios. Uli. Ataca el equipo contrario. Tengo que pillarla. Muy bien pillada. Falla el pase y lo recupera el rival. ¿Cómo se nota que este equipo se montó? Uli. Olvídate. ¿Cómo no lo pare? Acaba en gol. Hasta luego, ya no ganamos la copa. Ya no ganamos la copa. Han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Acaban de duplicar su ventaja y ya están. Falta, tarjeta amarilla, coño. Ahí está, hombre. Eso es, tarjeta amarilla. Directo lagazo contra la barrera. El defensor se queda atrás. ¡Hola, qué gol! ¡Dios! Se quedan un tanto de distancia, así que el encuentro todavía no está. ¡Qué gol! ¡Vaya gol! Quiero volver a verlo. Quiero volver a verlo. ¿Dónde salió eso? Toquetito para atrás y para adelante y para adentro. Venga, 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 que se puede. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Un minutito más, Manolo, con eso no da tiempo a casi nada. Recibido, Antonio. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Qué apresionadito, ¿eh? Tenemos que tocar, si no, no salimos. Por si le preguntan, aquí el tiempo no ha cambiado durante el descanso. Sigue lloviendo a mares. Y supera al defensor. Presiona, 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 que falle. Puede ser el empate. ¡Me cago en portero! Queriendo marcar de nuevo, pero qué bien le aguantó el portero. Ambos están jugando a un gran nivel, Manolo. Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla, pero de momento todo va a quedar igual. Nos comunican que el Newcastle ya tiene confirmación del OK para incorporar a un nuevo futbolista. Bueno, para mí es una buena incorporación, sin duda. Veremos cómo se adapta el equipo, pero yo creo hostia, que va a aportar muchísimo a esta plantilla. ¡Vamos! ¡Vamos! Leyó bien y pudo interceptar. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Venga, chicos, va! La ponen al hueco. Corta el pase y puede haber contra. No, 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 contra no. ¿Cuánta gente? Madre mía. Hay más gente ahí que en el metro por metro cuadrado. Al metro cuadrado. Venga, va, 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 va. Banderín levantado por todo lo alto. Posición antirreglamentaria. Cambio táctico, Ruiz. Y no va a ser solo un equipo el que se mueva, Manuel, sino los dos. Muchas gracias, Antonio. Vamos. Smiley. El cuero cambia de equipo. Ojito a esa ocasión. ¡Tira! ¡Oh, el portero! Pero queda muerta. Presionar un poquito, presiona un poquito. Eso es. Falta, tío. Así se roba una pelota, menuda entrada. Darder. Que si fuera por mí, yo iba a defender. Vemos cómo cambia la posesión. Pase a la zona de peligro. ¡Ay!
¡Ay, Dios! Uy, qué cerquita estaba el empate. No sé si van a tener muchas ocasiones como esta. Era una oportunidad buenísima para igualar el marcador. ¡Qué manera de perdonar! Darder. Horrible el pase que acaba de hacer. Sale para evitar sorpresas. ¿Qué me dices del próximo partido del Español, González? Se enfrentará al Getafe en su siguiente partido de la Liga Santander. Me parece un encuentro muy igualado. El equipo que quiera la victoria va a tener que emplearse a fondo. ¡Chuta! ¡Qué bien defendió esa acción! O metemos o nos largan fuera. Paciencia sin precipitarse. ¡Oh! ¡Milagroso bajo palo! O nos metemos o metemos o... ¿Cómo le sale la jugada? Bueno, a pesar de ir ganando, el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas. No pasa nada. De momento, sí tiene que estar contento con la actuación de sus hombres. ¡Gracias, Antonio! ¡Despeje de puños! ¡Ahí termina el peligro! ¡Buenas! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! El Lugo ya queda eliminado de la Copa. Se la acaba llevando el rival. Será saque de banda. Cristian, ¿qué tal? Máquina. Un regalito, qué regalito. A ver. Cristiancito, te estás perdiendo el partido del año. Estamos eliminados, ¿eh? Está el Lugo eliminado de la Copa del Rey. De octavo. En lo poquito que queda, pero ya sabemos que el fútbol nos regala giros muy inesperados, Manolo. ¡Tira, tira, pásala! Seguridad. Madre mía, cómo tardas. Por favor, tardaste en un huevo. Ya se colocaron. Mete un balón en la zona de peligro. La podía dejar pasar ese balón. Movimiento. Xavi Torres. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Pierde. ¡Mierda! A ese arranque en ataque. Buen pase filtrado. Y les mantiene vivos con esta parada. Si no la hubiera parado, el partido se habría terminado. Va directamente a un jugador contrario. Busca el gol desde ahí. Vamos. Entrada. Ha recuperado la pelota. El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. Esto está que se acaba. Puede ser el... ¡Tira! Vaya, ¡me cago en Dios! La final del partido. ¡Vaya parado! Fíjate, Manuel, lo están celebrando la parada, pues como si fuera un gol. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. ¡Me cago el portero! Muchas de sus esperanzas pasan por empatar. Y aquí tienen la oportunidad con este saque de esquina. La defensa rechaza el córner. Se acabó. Están en la siguiente ronda. Y eso que jugaban fuera de su campo. Bien jugado por parte de los dos equipos. Pero en este tipo de eliminatorias tan equilibradas es donde ese puntito extra de convicción te puede dar el pase. Acaban de eliminarme. Vete a mi Twitch y tienes la donación en Twitch. En Streamlabs Element. Cago en la cuartos de final, tío. Caemos en los cuartos. Vas a uno de mis paneles y te funciona.